Hola, hola. Demostremos que si tienes una función que va del intervalo cerrado a coma b a los reales integrable en ese intervalo, entonces el valor absoluto de f es integrable en el intervalo cerrado a coma b. Para ello usaremos esta caracterización de función integrable que te recuerdo por aquí. Así que, queridamente, comencemos. Bueno, supongamos a f integrable. Usando la caracterización, diré que me tomo un epsilon mayor que 0. Y entonces existe p una partición del intervalo a coma b, tal que el ínfimo de la suma superior menos el supremo de la suma inferior es menor que epsilon. Y bueno, esto sabemos que pasa porque f es integrable. Los supremos e ínfimos respectivamente de las sumas superiores e inferiores se pegan demasiado, tanto como queramos, puesto que la función es integrable. Bajo esta partición, queremos que suceda algo similar, pero con el valor absoluto de la función. Así que hagamos las mañas, artimañas, artilugios correspondientes y continuemos. Consideraremos a la partición P una eneada de puntos, o sea, x0, x1, así hasta xn, con cada k del 1 hasta n. Y de esta manera definiremos lo siguiente: m sub k igual al supremo de la función en el intervalo késimo, es decir, en xk menos 1, coma xk. Luego a m sub k, esta vez la m es minúscula, como el ínfimo de la función también en ese intervalo. Luego a m sub k mayúscula barra. Este también va a ser el supremo, pero del valor absoluto de la función, también en el intervalo xk menos 1 al punto xk. Y finalmente m sub k minúscula barra, que va a ser el ínfimo del valor absoluto de la función en el mismo intervalo. Y ahora sí, como para todo x, y que me tome en el intervalo a coma b cerrado, es decir, para cualesquiera dos puntos ahí, sucede lo siguiente: el valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos de la función evaluada en el punto x y el punto y respectivamente es menor o igual que el valor absoluto de la diferencia de la función evaluado en x y en y respectivamente. Llévate una décima extra, primer persona que me diga correctamente por qué pasa esta desigualdad, es cierta o no, qué la justifica, cómo se llama, etcétera, se lleva una décima extra, cálculo 2. Luego de aquí tenemos, sacando supremos en ambos lados de la desigualdad, esta expresión de aquí. Sí, se quedó todo igual, simplemente sacamos supremos en el intervalo xk menos 1, xk. ¿Y esto qué significa? Pues significa que como estamos tomando el supremo de las diferencias, es lo mismo que tomarte por separado a la diferencia de los supremos y los ínfimos. Es decir, esto es igual a m sub k barra mayúscula menos m sub k minúscula barra. Sí, que acabábamos de definir como el supremo, el ínfimo de los valores absolutos, del valor absoluto de la función en el intervalo que hemos estado trabajando, que es el intervalo xk menos 1, xk. Y esto es menor o igual, del lado derecho nos queda nuevamente m sub k menos m minúscula sub k. Estas van sin barras, pues puesto que nos estamos refiriendo a la función, simplemente, sin valor absoluto. ¿Y de aquí qué tenemos? Pues sabemos que la expresión del lado izquierdo de la desigualdad es el ínfimo de las sumas superiores menos el supremo de las sumas inferiores. Esto de del valor absoluto de la función, ojo, ojo, aquí le ponemos valor absoluto de la función con la partición p. Y esto sabemos que se puede expresar como la suma desde k igual a 1 hasta n de m sub k barra menos m sub k minúscula barra que multiplica el tamaño de la partición, que es x sub k menos x sub k menos 1. ¿Sí? Y esto es menor o igual. Recuerda que simplemente estamos sustituyendo lo que teníamos en la desigualdad pasada. Entonces esto es menor o igual que la diferencia de el ínfimo de la suma superiores menos el supremo de las sumas inferiores, pero esta vez es para la función, que también se puede expresar como una suma desde
de k igual a 1 hasta n de m sub k menos m sub k minúscula por el tamaño de la partición, que es xk menos x sub k menos 1, y esto habíamos dicho al principio que era menor que epsilon, ¿recuerdas? Al principio de la demostración, y que acotaba a lo respectivo para la función, simplemente. ¿Pero a qué hemos llegado? Que la diferencia del ínfimo de las sumas superiores menos el supremo de las sumas inferiores para la función simplemente acota por arriba a esa misma diferencia, pero para el valor absoluto de la función. Es decir, va a haber una transitividad. ¡Wow! Y así probamos que el valor absoluto de f es integrable en el intervalo cerrado a, b.